Biết ¡Hey! qué pasa me loco esto! aquí no me como cómo veis? estamos en una guía de oro después de creo que dos años sin subir ninguna. Y como me lo habéis pedido mucho, pues después de investigar y vivirlo yo en mis carnes y experimentarlo, os voy a traer una guía maravillosa para conseguir materiales y poder venderlos, que es maravilloso y hermoso y precioso. Para ello vamos a tener que venir aquí a este mapa que se llama... Eh, costa de Bosque Llovizna, eh, un nombre muy extraño, pero muy chulo a la vez. Que como veis, bueno, es un mapa que parece el de mundo contra mundo, donde hay eventos, etc, etc, etc. Vale, y me diréis, Vita, ¿cómo narices llego a ese mapa que está en medio de la nada? Pues muy fácil. Tenéis que tener desbloqueado el último episodio de Sangre y Hielo, que es este de aquí, si os vais a vuestra historia personal, y aquí lo tenemos. Es el último de aquí. Este directamente al jugarlo, al empezar el episodio, nos va a llevar al mapa en cuestión. Y si por lo que sea no habéis desbloqueado este último episodio, porque estos episodios se desbloquean conectándose el día de salida, y si no os habéis conectado ese día, pues perdéis ese episodio y ya tenéis que, tenéis que pagar gemas. Yo os recomiendo que utilicéis este ítem de aquí si lo tenéis, que a veces sale en cofres o en diversas cosas para teletransportaros a un amigo. Si os teletransportáis a un amigo no podréis hacer los dominios, algunos logros de la zona, pero podréis participar en los eventos y conseguir materiales, que es lo que he estado haciendo yo. Eh, si me añadís en vuestra lista de amigos, pues os podéis unir a mí, os podéis teletransportar a mí y ya os llevo directamente a este a este mapa. Y la verdad es que es una forma que está bastante bastante bien si no tenéis desbloqueado eso. Una vez estemos en este mapa, os voy a decir algo muy importante que es que tenéis que ir en grupo, tenéis que buscar un comandante, porque hay algunos bosses mundiales, algunos bosses así más fuertes que necesitáis hacerlos en grupo. Eso y los eventos. ¿Cómo buscamos un comandante? Nos vamos a ir a la búsqueda de grupo en la pestaña de amigos, o más bien al revés, vamos a ir amigos en la búsqueda de grupo y vamos a seleccionar Mundo Viviente, Sangre y Hielo y el último mapa. Como veis, nos van a aparecer un montón de escuadrones a los cuales nos podemos unir libremente, a no ser que lo tengan como restringido, y en los cuales podemos encontrar un comandante. Hay veces que hay como diferentes canales en los propios servidores, entonces le damos clic derecho al panel que habéis visto antes, le dais unirse a la costa de Bosque Llovizna y os llevaría directamente donde está ese escuadrón o donde está ese comandante o lo que sea. Ahora simplemente lo que tenemos que hacer es unirnos a ellos, ir simplemente buscar una flechita como esta en el mapa e ir hacia ella, que esa es la persona que nos va a estar dirigiendo. A veces, como es en, el, en mi caso, hay como más de un comandante, pero bueno, elegís el que queráis y ya está. Ahora voy a poner un poquito de gameplay así de fondo del evento. No voy a poner todo el evento completo porque se tarda bastante. Primero, os recomiendo que hagáis el evento completo porque vais a ir recibiendo unas cuantas recompensas. Esas recompensas generalmente al realizar cada mini evento en el evento grande como estáis viendo ahora estoy matando un boss pues eso ya sería un pequeño evento eh, hay diferentes eventos está como el de llevar cargas también conquistar zonas o como pequeños pueblecitos o <laughs> pequeños campamentos y cada uno nos van, nos van a dar unas recompensas que vienen siendo pues unos cofres con objetos los cuales podemos vender directamente o o, si tenéis las profesiones leveadas, podéis hacer como materiales mejores de esos materiales pequeños y venderlos también un poco más caros. Eso es a la libertad de quien quiera. Yo solamente os digo la forma de conseguir como los materiales. También, al realizar los eventos, sobre todo los de conquista, nos van a dar como una serie de llaves, las cuales las vamos a utilizar para abrir cofres. No ese cofre que acabo de abrir en pantalla, eso es el de al terminar el evento unos cofres que irán apareciendo pues cada vez que hagamos una conquista cada vez que hagamos un evento también nos van a ir apareciendo cada cierto tiempo estos de color verde que son bastante chulos porque también tienen como mini cofres y los mini cofres más objetos también a lo largo de todo el mapa vais a tener como una especie de restos los cuales tenéis que recolectar porque os va a dar como la moneda de este mapa que ahora os voy a decir en qué invertirla la podéis invertir también en mejorar fortalezas y cosas así pero también en otras cosas en un vendedor para ello tenéis que tener el pico equipado, que si no, no lo podéis recolectar. Este es el vendedor del que os hablaba. Simplemente al acabar una conquista va a aparecer en los campamentos, hablamos con él y compramos esta eh, subida de moral, me parece. No lo veo bien en el reproductor del de editor. ¿Y por qué vamos a comprar esto? Primero porque cuesta suministro, se puede estaquear. O sea que si compramos 5 de estos, podemos estar 5 horas con hallazgo mágico, que es lo que nos da realmente. Y porque cuesta suministro si no cuesta oro, porque ahora queremos conseguir oro y no gastarlo. Entonces creo que es una buena forma de invertir esos suministros que vamos a ir consiguiendo. Como iba diciendo, también para mejorar cosas. Aquí os estoy enseñando un poquito lo que viene dentro de cada mini cofre, dentro del cofre verde, que la verdad es que son recompensas que son bastante guay son aleatorias incluso nos puede tocar esta espadita de aquí que no sé la veo bastante interesante y pues aquí los estoy abriendo para que veáis eh, el tipo de material que suele soltar luego estos materiales eh, nos dará al abrirlos otro logro más y dentro del logro hay otro cofre con más materiales eh, la verdad es que es maravilloso ver cómo se llena el inventario de materiales. Yo los voy depositando porque me voy a hacer la legendaria. Entonces los voy guardando. Ya venderé algunos que no necesite para ella. Pero de momento sí, los estoy guardando. También nos va a dar esta clase como de cosas raras que podemos destruir y nos va a dar más material. En este caso, hilo. La verdad es que los eventos son bastante entretenidos. Pero esto no acaba aquí. Cuando terminamos todos los mini eventos, porque ya sabéis que son muchísimos mini eventos en el mismo mapa, va a haber como el evento principal, el evento final, el evento mamadísimo, hermoso, donde estará el boss final de todo el mapa. Eh, aquí es importante, como siempre, ir en grupo siguiendo al comandante y tendréis que matar como a este boss de aquí e ir haciendo como diferentes rotaciones con diferentes mm, cosas que matar. <laughs> y al acabarlo... Hay algo muy interesante aparte del cofrecito final que siempre nos va a dar a acabar el evento. Y es que aparte del logro y las típicas recompensas de los eventos que tenemos abajo a la derecha, nos va a dar, bueno, este montón de suministros que si vais a hacer este evento me apetece, pues cogerlo. Y aquí está el super, crofe, cof crofe, <laughs> el super cofre de los eventos, que también nos sueltan llaves y muchísimo material. Y ahora, si recordáis. Os dije que guardaseis o recogieseis todos los cofres grandes porque os daban llaves y e hicierais eventos. Y es porque ahora, al acabar ese evento del boss final, van a ir apareciendo en todo el mapa un montón de cofrecitos. Como veis, hay un icono de un cofre. Y esto es porque eh, vamos a ir matando como una serie de mini bosses, me parece. No he llegado a ninguno, así que no sé si hay que matar algo, pero van a ir apareciendo unos conjuntos de cofres, creo que son 4 o 5 cofres en los cuales también hay más materiales y estos los abrimos con las llaves que hemos conseguido antes en el evento. Y bueno, pues como veis ya se está volviendo a petar los inventarios, ya se está volviendo a, <laughs> a llenar la cosa de cosas ricolinas. Y como veis, incluso por abrir cofres no dan más logros, de los logros más cofres. La verdad es que no sé si van a nerfear esto, pero pienso que es una muy buena forma de conseguir materiales si necesitáis conseguirlos rápido. Eh, como siempre, seguir al comandante, porque él va a ir abriendo o desbloqueando los cofres chiquititos, aunque de chiquitos tienen poco porque dan bastantes materiales. Para teletransportaros rápido por todo el mapa, existe esta opción de aquí que simplemente le dais a la chapita en cuestión y dais gastar 5 suministros. Otra cosa para invertir en suministros, o sea, para invertir cosas, pues es este paracaídas que te lleva más fácil a la zona. Incluso podéis encontrar algunos cofrecitos por el camino que también los podéis abrir, como ese que he abierto ahora. Y pues nada, en esto consiste este farmeo, simplemente abrir cofres, hacer eventos, conseguir objetos, luego los vendéis en el bazar o donde queráis, los podéis guardar, hacer calafteos, venderlos y todo lo que queráis. Eh, lo dejo un poco a libertad de cada uno para que... Quien quiera hacer, pues que lo haga. Y nada, chicos, pues nada, espero que os haya gustado este vídeo. Si ha sido así y os ha servido, decídmelo por favor en comentarios. Y si me he dejado algo por explicar, porque siempre me pasa, porque así es Vita, que se lo olvida todo, me lo decís por favor en los comentarios y yo respondo al momento o prácticamente al momento. Y pues eso, os espero más vídeos, guías, directos de Vita Games. Chao, chao.